Y la información policial nos trae hasta aquí, hasta la comuna de Conchalí. Noticia en desarrollo, porque estamos a la espera que en algunos minutos llegue hasta este lugar la OCAR para realizar los peritajes de una escena policial, Anita, que tuvo dos escenarios. El primero, aquí, donde están viendo ustedes, ayer se encontraba un grupo de personas a eso de la 1 de la mañana, donde está ahora trabajando Carabineros, y se produce una discusión, una riña, incluso, no sé si tú alcanzas a ver los vidrios que hay en el suelo, porque esos vidrios son de un automóvil que estaba en ese lugar. ¿Qué pasa? Tres de las personas que estaban en este lugar se van tres cuadras hacia el sector poniente. Pasa un vehículo negro, dispara y mata a una de las personas, a una mujer de 25 años, y deja herida a dos personas. Ahí no termina la escena, porque nuevamente regresa un grupo a este lugar donde están viendo ustedes e incendia esta casa y también se produce una balacera. Mire, ahora Fernando Huer, que está mostrando parte de los casquillos que quedaron en este lugar y que en unos minutos más va a llegar a periciar la OCAR. O sea, lo que está haciendo Carabineros, Anita, en este momento es tratar de vincular ambos hechos. ¿Por qué? Porque se producen con dos cuadras de diferencia y las mismas personas se repetirían, las que estaban compartiendo en este lugar y las que estaban entonces en el sector de la balacera. Mire, queremos conversar con una vecina que se ha acercado a nosotros, Francesco, que también quiere resguardar su identidad porque dice que esto es algo que pasa constantemente en el sector, pero también nos quiere dar su visión de lo que está pasando aquí. Es por eso que mientras Fernando muestra el sitio del suceso, estamos caminando hacia donde está esta vecina para que nos pueda contar lo que ellos viven en este lugar. Me decía, prácticamente nosotros vivimos encerrados aquí. Vamos a conversar con la vecina que está aquí. Vecina, buen día. Bueno, usted nos decía, yo prefiero conversar resguardando mi identidad. Sí, sin que me den nombre, ni muestren cara, ni nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo viven ustedes esta situación y cómo vivieron el hecho que ocurrió ayer, que fue bastante violento? Bueno, vivimos con miedo, siempre con miedo, porque aquí hay mucha droga. Hay gente que se pone a tomar, pelea, balacera en la noche. Entonces, vecina, ¿qué fue lo que pasó concretamente ayer? ¿Está usted a dos, tres casas de este incendio y de esta riña que hubo? Había un grupo que estaba compartiendo, tomando. Y en la noche de repente, no sabemos el motivo, se pusieron a pelear. Hubo pelea, botellazo, combo, hicieron tirar vidrios de auto y... Bueno, los dueños de la casa que incendiaron se entraron, los demás se fueron. Después sentimos los balazos y al rato supimos que habían matado a la niña que había estado en la pelea. Pero no aquí, sino en la otra avenida, en Barón de Juras Reales. Los carabineros hasta ahora están tratando de vincular los hechos por la cercanía y porque las personas que estaban en la riña también estaban en el otro lado. ¿Ustedes saben si se conocen? ¿Qué es lo que se dice aquí en el barrio de la situación que pasó ayer? Son todos amigos, eran todos amigos, conocidos. Siempre compartían lo mismo. Entonces no sabemos el motivo por qué se pusieron a pelear. Se pusieron a pelear, pero se dividieron. Los de la casa se entraron y los demás que no eran de la casa se fueron. Pero esta niña, no sé por qué saldría afuera otra vez y ahí creo que pasó un auto a disparar. ¿Tenemos una pregunta del estudio, Francesco, Anita? Sí, le quería hacer una pregunta ahí a la vecina Marilyn. Bueno, la verdad que lo que nos dice es súper duro, ¿no? Esto de vivir con miedo. Y por lo mismo le quería preguntar, ¿qué es lo que hacen ustedes como vecinos? ¿Se organizan? ¿Se apoyan? Porque este caso es muy duro. Parece que la noche fue tremenda. Pero yo por lo que entiendo, vecina, esto... pasa más seguido de lo que uno piensa, ¿no? Los balazos, casi todas las noches, los balazos, los juegos artificiales. Entonces, sí, pues, uno siente balazo y trata de esconderse. ¿Cómo se vive así? Porque uno no sabe si una bala loca va a entrar a una casa de repente. Y uno tiene niños... Tiene nieto, tiene hijo. Marilyn, ¿hacen algún tipo de denuncia? La vecina parece que no está escuchando, sí, está, ¿no? Escuchando. Sí, ¿hacen denuncia? ¿Sacan algo con hacer la denuncia? ¿Llega la policía si es que ustedes llaman por teléfono? Mire, pusimos ¿cómo se llaman esto? No, estas cosas. Las alarmas. Alarmas, perfecto. Pero yo no sé para qué sirve la alarma porque uno la hace funcionar y no llega nadie.
Ya. ¿Pero hacen denuncia en Carabineros? Yo creo que sí. ¿Usted ha hecho denuncia? No, yo no he hecho denuncia. Porque las veces que yo he tratado de comunicarme con Carabineros, no me puedo comunicar. Entonces pusimos esta alarma y han pasado cosas de peleas, así. Hacimos sonar la alarma y no aparece nadie. ¿Esa alarma está conectada? Entonces yo pensaba que las alarmas eran para eso. Es que son para eso. Claro, son para eso. Están conectadas con Carabineros, con la seguridad municipal, con algo, ¿no? Con seguridad. Con seguridad. Se supone que es con la paz ciudadana, una cosa así. Ya. ¿Entiendes? Entonces, al sonar la alarma, se suponía que tenía que llegar paz ciudadana. ¿Entiendes? Entonces no aparece nadie. Claro. Pero esas alarmas vecinas las ofreció ¿quién? ¿El municipio? Porque miramos el cartelito de la alarma, aparecían los contactos de la PDI, también de Carabineros, usted nos dice también con seguridad municipal, pero en el fondo es un alcalde o alcaldesa que te ofrece el sistema, pero usted dice que apretan la alarma y no llega nadie. Entonces la promesa no se cumple. No aparece nadie. No, yo, por ejemplo, anoche cuando empezó el incendio, no había nadie en afuera, yo empecé a ver las llamas y yo apreté la alarma. ¿Ya? Cristina, queremos agradecer su testimonio. Sabemos que tiene temor, pero ella quiso también conversar con nosotros para reflejar lo que está viviendo en el barrio y también para que haya una mayor seguridad. Nosotros nos mantenemos aquí porque a esta hora ya comenzó a trabajar la OCA realizando los peritajes aquí en el sitio del suceso, Francesco. Qué tremendo. Vivir con miedo. Vivimos con miedo. Ah, es tremendo. Bueno, claro, yo hace tiempo no estaba en este horario acá. Sí. En el canal y es desgraciadamente reiterativo. En la noticia pasamos por los hechos un poco más rápido, ¿no es cierto? Pero escuchar el testimonio es desgarrador. Vivir con miedo, todas las noches balaceras, todas las noches fuegos artificiales, y sin poder hacer nada, el nivel de impotencia que eso genera, y claro, y genera también una serie de otras cosas, también de resentimiento con las propias autoridades, con la propia sociedad. Entonces ahí hay un caldo de cultivo también de lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Razón. El tema de la violencia. Esto es muy profundo, tremendamente profundo. Sí, bueno.